But I tell you, I mean, if there wasn't a perfect time. La hora perfecta para decir, te lo dije. Lo que he estado diciendo, ¿qué he estado diciendo yo? Tú no vas a dañar todo esto porque eres estúpido. Eso nunca me saca caliente. Tú piensas con tus emociones, tú no sabes lo que estás haciendo, ¿me entiendes? Esta noche no se trata de ti, de tu hermano. Nadie te importa eso ya. Esta noche solo tiene que ver con una cosa, ¿me entiendes? Una cosa. Y ha sido así ya por 3 años. No puedo creer que no lo entiendas. ¡Reconóceme! ¡Oh! ¡No! ¡El reconocimiento llegó como una super patada! Pero es que es una cabeza caliente de verdad la que tiene este Jey Uso. Va a seguir con esta guachafita ya. ¡Que lo reconozca! ¡No! ¡El hermano! ¡Ay, se salvó! ¡Otra vez! ¡El hermano menor! ¡El jefe tribal con el impacto de su nombre! ¡No aprende, Jey! ¡No aprende! Lo que aquí no hay de seguro es una reunión del linaje, pero cuidado. Vas a reconocerme las buenas a las malas. Voy a hacer que me reconozcas. Jimmy sufriendo. ¡Oh, no! Lo madruga con buena patada y en uso. El hombre que estuvo a punto de arrebatar el campeonato. ¡Ay! Universal unificado de WWE, la posición de jefe rival con una lanza. Acaba de embestir al campeón. Jimmy, hold on. Jimmy, espera. Come here. Ven aquí. Come here. Ven. Se van a fajar, Dios mío, se van a fajar. Se van a fajar. No vayas. No vayas, Jimmy, no vayas. No vayas, Jimmy. Se van a fajar. Se van a fajar. Yo espero ver lo que yo quiero. ¡Oh! Te lo dije, Jimmy, te lo dije. Este hombre se volvió loco. Jey Uso se volvió loco, no lo vimos venir, pero se volvió loco. Yo esperaba un abrazo, es lo que yo esperaba. ¿Qué abrazo va a estar esperando uno de él? Él se volvió loco, está enfermo de poder. Él quiere la posición de Roman Reigns, quiere ser Roman Reigns. Estoy fuera del linaje, fuera de SmackDown. ¿Qué? Estoy fuera de WWE. Adiós. Se va del WWE, acaba de decirlo. Lo aprecio, Usted. Ya va, con más ganas de lo que pensábamos. Esto va a terminar mucho peor de lo que yo pude haber jamás imaginado. Él dijo lo que yo creo que dijo. Se va del linaje, se va de WWE, se va de SmackDown. ¿Qué es esto? Pero se va así, en la cima, humillando al jefe tribal, humillando a su hermano y con el universo de pie aplaudiendo estas acciones. No entiendo nada. No,